La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro estará realizando un recorrido por los 42 municipios del Valle del Cauca con el objetivo de realizar talleres comunitarios para así escuchar a los habitantes de, de cada una de las localidades del departamento y conocer sus problemáticas y así darle solución. La primera va a ser en, en Guacarí, pero va a ser también... Una unión de fuerzas entre la policía, el ejército, la Fuerza Aérea y nosotros para que podamos llegar no solamente con seguridad, sino también con inversión social a cada uno de esos municipios. La gobernadora anunció que estos talleres comunitarios tendrán la presencia no solo de los concejales del municipio, sino también de la ciudadanía en general, incluyendo las juntas comunitarias participación de las juntas de acción comunal, de los concejales, del alcalde, de todos los sectores sociales, de las fundaciones, de las organizaciones sociales que participan y que quieren participar en el desarrollo del municipio. La mandataria de los Vallecaucanos resaltó que lo más importante de estos talleres es escuchar la comunidad y asimismo sus problemáticas para darle solución. Allí vamos también a, a realizar unas reuniones en las cuales queremos que nos expresen cuáles son, qué es lo que ellos querrían que nosotros hiciéramos por el municipio que vamos a visitar. El primero de los municipios que será visitado por la mandataria será Guacarí, luego el Darien, Jumbo, Zarzal, Pradera y Florida.